Bienvenidos al cierre de este gran proyecto de carrera de vehículos robóticos manejados con una interfaz cerebro-computadora. ¿Qué significa? Significa que dos equipos de estudiantes de más de 6 integrantes, o sea, 14 estudiantes en total, estuvieron desarrollando durante 10 meses un robot de forma de auto que pudiera manejarse a través del pensamiento, con sensores, pudiendo de alguna manera imaginar o pensar en los movimientos y que los sensores detectaran la actividad eléctrica del cerebro y que descubrieran si está pensando en avanzar, en doblar a la derecha, a la izquierda, en retroceder. Y eso fue posible gracias a un gran trabajo de equipo, no solo de la Universidad Tecnológica, de los estudiantes que se involucraron, sino también de, por supuesto, los recursos que nos pudimos hacer acreedores en la convocatoria de Small Grant de la Embajada de Estados Unidos. Mi nombre es Lucas Baldessari, profesor de la carrera de Ingeniería Biomédica de la Universidad Tecnológica. Y soy el coordinador de la primera competencia de vehículos robóticos controlados por interfaz cerebro-computadora, la cual ha podido ser llevada a cabo gracias al aporte de varios actores. Entre estos podemos destacar, por supuesto, la universidad. Sin duda hay que destacar el laburo de los estudiantes que han laburado 10 meses fuerte. Por supuesto, agradecer a la Embajada de los Estados Unidos que ha aportado unos fondos importantes para comprar un montón de material, desde hardware hasta componentes electrónicos. Muchas veces lo que sucede es que el proyecto va avanzando y saltan cosas nuevas y está. La Embajada nos dio esa flexibilidad también, pero sin duda creo que lo que hay que destacar es el vínculo que se ha generado entre los equipos de estudiantes. Hoy me decían, hace un rato nos decían que ellos querían continuar con un proyecto nuevo, que querían estar tal vez mentoreando a nuevos equipos que vengan.